One. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chirica, bien tirado, corriendo ante evoluciones conmigo. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es mito. Ando en la chirica, bien tirado, corriendo ante evoluciones conmigo. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es mito. Con dos salitas de turbo, lo sigo paseando. El evolucho nos deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Falto, lo dejo missing, missing. Tú sabes, este carro está de magazine. Arrancando, no me salgo el carril. Se dan paso que vengo como un sí. Ando en la chiquita, bien tirado. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto, cuando hoy, como de costumbre, estamos revolucionando el mundo. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? Anda, pal. Buenas tardes, Bombilla. Good afternoon, everybody. Buenas tardes, allá el chico de los controles. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Mira, es que estoy ahora como coja, porque ahora sí que te estamos puedo gozando. Escuchar. Ahora sí. Te puedo escuchar bien. Y bueno, y dándole la bienvenida a toda esa gente que están ahí en comunicación, ¿verdad? Con Revoluciones por Minuto. Y estamos a través de RadioRP.com, RacingSinMac.com. 104.7. Estamos a través de Facebook Live. Más de Turino. ¿Verdad que sí? RacingSinMac.com. Sí, en todas partes. Así es que a un día, bit of everything. Pues hoy, pues le tenemos muchísimas cosas, porque hoy tenemos a John aquí hablando del cinturón de seguridad, ¿verdad, John? Sí, eso es así. Estaremos hablando la función del cinturón de seguridad. Y recuerden que para mí la seguridad es primero. Es primero, claro que sí. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el día de hoy. Vamos a hablar de los eventos que se aproximan en el Orlando Speed World, los próximos eventos. Vamos a ver si tenemos por aquí. ¿Tienes un invitado en el día de hoy, John? Sí, tenemos una sorpresa, una sorpresa nostálgica. Ay, mi madre, sí. ¿Qué será eso? Sí. Esa sorpresa nostálgica, Bombi. Bombi, ¿tú lo conoces, esa sorpresita? Sí. Se come con cebolla y sal. Sabe a corozal, sabe a corozal. Sabe a corozal. Tenemos una entrevista hoy con Carlos Suzuki Rotary, desde Rhode Island. Wow. Eso. ¿Viste eso? Y tenemos muchas, muchas cosas. Vamos a ver, vamos a hablarle aquí al chico de los controles, que cuando yo diga algo así, pues él le diga, haga como tum, 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 tum. Sí, tensión, tensión. Lo, un efecto de eso, tensión. Exactamente. Tenemos información de Héctor Arana. Oiga. Están acabando con el canto, el martillo. ¡Anda pa'l carajo! Oye, ese Héctor Arana Jr. está tremendo, tremendo. Padre e hijo, tremenda así combinación. Así es que tenemos mucha, mucha, mucha información el día de hoy. Recuerden que los números a llamar, te puedes comunicar aquí en los estudios, 407-260-0000. Lo puedes ver ahí en la internet, ¿verdad? Y estamos comunicables a través de esas líneas y todas las redes sociales y a través de Facebook Live. Wow. Eso es así. Sí. Bueno, todos esos que están por ahí. Edwin Cintrón miente. Saludos, saludos. What up, chick? Megatoy. Hasta Megatoy está bien. Mega. Eso es así. Sí. Y el hombre fiel, Alberto Santiago. Ah, sí. El calabaza, eso el no calabazo, falla. Calabaza, ah, calabaza, oye. Sí, sí, calabaza. Sí. Yo pude ver ver su auto. Sí, no, pero hace mucho tiempo. Queda algo de ese carro por ahí. Queda algo por la ahí. Bobita, sí. Era bien sí. Chévere. Sí. Sí, es un carro pequeño hecho para grande. Eso está bien porque sí, calabaza es bien alto. Sí, por eso mismo. Oye, por eso mismo. Ay, señor, estamos gozando. Saludito a Yerito también, de la Yeri allá. Ay, en Naranjito. Sí, claro. Tenemos ya, se están conectando también a Wes Olivo, dice saludos, estamos aquí. Zumba. Todos los sábados. Yeri, o sea, Rivera un también saludito por aquí también para la gente de allá de Tripletas El Gordo. Ay. De Caguas, Puerto Rico, en la salida hacia Aguabuena. ¿Así? Que siempre están conectados todos los sábados allí en la Isla del Encanto, el pueblo de Caguas. Saludos, gordito. Bueno, señoras y señores, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en breve con esto y mucho más. No lo quiten. Va.
Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia, nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MechTech Institute. The Little Motorsports, número uno en el Jewel Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1 en el 1000 Jewel Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641, 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chassis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras. Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad. 24 horas en Freddy's Race Cars, en el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la Lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricase, dos acompañantes, $4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, $9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Zamora Boulevard con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Padre Anson's Auto Repair and Towing Service en el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicios preventivos y de reparación. De transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida, venta de gomas nuevas usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Father and Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es 863-682-2791.
Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Estás escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar, Omar Da Combo, sigue en sintonía. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto. Bueno, John. Vamos para encima. Estamos activaditos aquí, qué chévere. Bueno, mi gente, pues como ustedes saben, esta semana estaremos hablando la importancia que tiene el cinturón de seguridad en un auto de drag. Pues el cinturón de seguridad se utiliza en todo vehículo que corra más de 11.49. Sé que hay unas excepciones de los autos nuevos que están saliendo ahora, excepto el Dodge, que ya en el Charrey no lo quiere a menos que no tenga un roll bar. Anda, pal. Sí, porque so sí, tiene mucha fuerza y no puede correr con su cinturón de fábrica. Okay. Pero volviendo a lo normal, el cinturón tiene que utilizarse después que ya usted corra más de 11.49. Tiene que poner su cinturón de 5 puntos. Ok, el cinturón de 5 puntos está fabricado con unas correas de poliéster, que es un monofilamento transversal tejido para proporcionar una mayor resistencia. Y el mismo es de 3 pulgadas de ancho. Está ese cinturón tiene un químico para prueba de fuego que dura 2 años. Ajá, okay. Todo cinturón de drag tiene de vida 2 años. Hay gente que me dice, yo, pero si con eso después de los 2 años yo puedo jalar hasta un trozo. Esto es correcto, pero el detalle es que el químico para prueba de fuego no existe. Y en un vehículo de drag, cuando usted va en carrera, usted va mirando hacia el frente. Okay. Y el fuego viene por el piso, si es que, ¿verdad?, hay algún problema con el fuego, con el carro. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que coge es el cinturón que está abajo. Y si eso no está a prueba de fuego, ya usted sabe con qué nos vamos a ir primero. Se va a chicharrar. ¡Vamos a cambiar la voz! Pues, por eso es la... ¡Ay, qué tremendo! Sí. Por eso es que así yo tengo que explicarle a los corredores para que entiendan el por qué eso dura 2 años. Creo que tenemos una llamadita por ahí al aire. Vamos a continuar, ¿verdad? Sí. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Hola. Hello. Sí, sí, ¿quién habla? Habla Carlos Suzuki. Carlos Suzuki. Carlos Suzuki. Oh, my God. Muy bien. Saludos, mi hermano. Carlos, bienvenido. Bienvenido al show. Gracias. Oye, estás bien lejos, Carlos. Bueno, Carlos, ¿dónde te encuentras ahora? Nosotros nos encontramos en el estado de Rhode Island. Rhode Island. Oh, oiga. My God. Estoy lejos hasta por el teléfono. Hasta con solo mencionarlo. Oye, cuéntanos un poquito, ¿por qué te apodas Carlos Suzuki Rotary? Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, eso es como siempre me han gustado los Suzuki y eso, pues. Ajá. Al hacer un Samurai para correr, pues de una vez, pues, un amigo me ayudó a abrir un Facebook, me lo abrió así, como Carlos Suzuki Rotary. Ok. Y ahí quedó bautizado. Y ahí te bautizaron Carlos Suzuki, sí. Rotary. Está bonito, ¿verdad? Amarillito. Ok. Carlos, ¿cuánto tiempo hace que estás manejando, verdad, autos de carrera? Bueno, siempre me ha gustado la fiebre, pero nunca tuve la oportunidad de manejar un carro tan rápido. Esta es la primera vez. Okay. Gracias al Señor. Entonces,
Como oye, te digo, y tenemos que explicarle al público que ese Suzuki amarillo que ustedes ven ahí, Rotary, corre 780. Está bueno. Okay. 780, están en esos numeritos. Oye, cuéntanos, antes de tener tu Suzuki, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a los Suzuki? ¿Por qué no tienes un auto? ¿Por qué tiene que ser un Jeep? Bueno, siempre me ha gustado desde chamaco, entonces siempre tuve la ilusión de tener uno. Y cuando nos mudamos a Estados Unidos, se me dio la dicha de tenerlo. Y pues, lo tenía en los mitosos. Y lo más, ¿cómo te digo? Decidimos hacerlo turbo, solamente con goma pequeñito. Y cuando ya empezamos el proyecto, ya vimos que estábamos bien metidos y seguimos continuando con el proyecto. ¡Wow! ¿Qué es rotativo? ¿Quién es mecánica? Es mecánica y programación, Joel Talibán Tech. Ah, ok, o sea, del norte para allá. Oh, eso vale. Okay. Está bueno para estar por ahí. El 13B Turbo. ¡Buh! Está bonito. Muy bien. Gracias. Me imagino que el chasis está certificado, ¿verdad? Llama. Sí, el chasis lo hizo Robert De Melo de Eliar Móvil. Él es de Universal. Ok. Él es un americano. Y el chasis, pues, gracias a Dios, lo certificamos en la Pan American y certificó 6-0. Ah, está bueno. Muy bien. ¿Usted lo maneja o no? Bueno, como les repito, es un proyecto nuevo. Okay. Me fui para la Pan American a un evento a sacar licencia, logré dar 3 pases. Ok. Y no, el sábado pasado nos fuimos para Lebanon, New York. Ok. Sí. Ahí solamente pude dar el otro pase, que fue el de los 780. Y pues mañana, si Dios lo permite, regresamos a otro evento allí a ver si el dueño de la pista y eso nos dejan dar por lo menos los últimos 2 pases de licencia que nos faltan. Ah, eso sí, está señor, bueno. No, se ve buena la máquina, se ve que hay fruto, hay unos cuantos que se los llevan enredados, pero está bien. Mira para allá. Hay uno que no cogen esos números y tienen más. Entró por la puerta y salió por la angosta. Seguro, chacho, mira para allá. Muy bien. Sí. Bueno, qué bueno que, sí, que están haciendo esos numeritos y quién sabe, ¿verdad? Si tenemos un... No, Jigares. Un Suzuki en los 5. No sé. No, eso va a ser como un avión. Chasis nuevo, motor de Supra. No, pero... Fíjense que esto es un proyecto sumamente nuevo. Sí. Este proyecto es nuevo, así que han obtenido unos números extraordinarios y nosotros los felicitamos porque con un proyecto nuevo, tú no llegas a los 780 así porque sí. No, y más un Samurai. Exacto. Hay unos cuantos por ahí. Licencia, que está un poquito difícil. Sí. Exactamente, así es que yo les deseo muchísima suerte y que sigan por ahí. Mañana ustedes van a estar participando, ¿dónde? Lebanon, New York. Okay. Hay un evento que se llama Into Phase 2. Yeah. Entonces, pues si Dios lo permite y sale todo bien, mañana estaremos allí. Pues qué bueno. Pues eso vale. Qué eso bueno. Importa. Así que esta no sea la última ni la primera vez, ¿verdad? Que llames a nuestro show Revoluciones por Minuto. Oye, qué bien se ve ahí el Carlos. Miren eso. Oh, sí, mira qué lindo. That's my favorite color, yellow. Look at that. Rotary. Muy bien, de verdad que sí. Yo se lo dejo. Tremenda máquina. Muchísima suerte, gracias. Carlos, a ti y a tu team completo. Les deseamos mucha suerte y que saquen esa licencia y que, oye, que esos numeritos sigan por ahí. Que lo traigan para Orlando, ¿verdad? Oiga. Claro. Seguro. Oye, claro. Piensa venir eso para... Esos son los pensamientos. Si sale todo bien mañana y logramos ir al eventito que hay en septiembre en Arco, de Imposition Domestic. Ajá. Y estamos en proceso con otro motorcito de Speal, que probablemente, si Dios lo permite, nos vemos allá abajo en Orlando. Ah, eso vale. Ay, otro más que se apunta, eso vale. Muy bien. Eso vale. Por el bueno. Bueno, Carlos, pues te esperamos por acá y quiero que estés por ahí y vengas a saludarnos. Vamos a estar allí, así es que siempre Revoluciones por Minuto es tu casa. Ok. Muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, oye, Carlos Suzuki. Sí. Está tremendo. Acá hay unos cuantos por ahí, ¿oíste? Acá hay unos cuantos por ahí con el quepito. Hasta yo me quedé sorprendido. Anda, de verdad que sí. 780 y llegar a esos numeritos. Aquí tenemos varios Suzuki por ahí corriendo en la pista, yo los veo. Bueno, hay un 8 cilindros, hay diferentes. Sí. Es el auto, pero el motor no es.
No sé si vale, pero ¿entiendes? Sí. No más trucos. Sin comentario. Sin comentario. Sí. Yo he visto, ¿entiendes? Los Jeep y esos autos así con 2JZ. Sí. Que así. No es lo mismo, sí. Eso sí. Es, no es lo mismo Tito Vigo que Bigotito. Sí. Mira, un saludito por aquí a Robert Padilla, al ciego. Saludito, sí. El hombre allá de los controles allá en la pista de Salina. Saluditos para él. Sí. Fíjate que aquí tenemos a Alberto Ambel Santos. Dice, saludos cordiales desde Lancaster, Pensilvania, representando la casa de Mr. Pro Racing. Coamo en la casa. Eso vale. Wow, eso bienvenido, vale. Saludos. Saludos al Team Marrero. Mira, ahí está con la caripela. Tengo aquí un saludito. Sí, hey. Así es. Sí, no, la caripela. Ese es el nombre. ¿Ah, sí? La caripela. Sí, la caripela. Ay, santo. Yeah, el nombre de la, yo pensé del auto. Claro. Es fuerte. Muy Julio. Bien. Julio López. Ese es de lo de allá de la mano derecha de Isaías Rojas, allá en Puerto Rico. Ah, sí. Ah, sí, eso vale. Sí, señor. Wow. Listo, un abrazo. Claro que sí. Okay, bueno, okay. ¿Qué seguimos por aquí? Ajá. ¿Qué tiene? Bueno, tenemos por ahí también, tú estás hablando, mira, sí. Ceci la Guerrera, ay, bienvenida al Team Carlos Suzuki, del Team Carlos Suzuki. Así es que están acabando los chicos allá arriba. Tengo por aquí un saludito también para Javier Lucimal, a Juanchi, a Yeri, a Leida, a Chapita, a Cold Blue, a Shrek, a Yomar por comerse la novela completa, campeón. Cheito Gómez, sí, Chanito, claro. Martín, Donald D, The Killer, Macho Ale, Rafi Sandoval, Harry, de allá de Nueva York, saludos a ellos y para adelante. Saludos, Chapita. Hey, mira, pues tengo por aquí a mi hija Valeria Hairstyle, que está en maquillaje en el 3811 en la E-Colonial, aquí mismo en Orlando. Ya usted sabe, allí está la nena de papi, Valeria. En el teléfono 787-938-4351. Llámala para que te pongas elegante. ¿Hacen uñas? ¿Tenemos también? Como una llamadita también. Por ahí. Sí. ¿Tenemos una llamadita? Buenas tardes. Buenas tardes. Estás en el aire. Hello. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la familia bella mía? Ay, Amori, ¿qué habla? Amori, bola de humo. ¡Dios mío! ¿Cómo estamos, Amori? ¿Todo bien? Estaba perdido. Sí, pero qué sorpresa más agradable, Amori. Mírenlo ahí, Ave María. Sí, Amori. Oye, es que es un hombre bien controversial en todas partes. Están dando que hablar, ¿no? Un hombre muy querido, y también que deja mucho que decir. Amori, cuéntame qué está pasando en tu vida, además de que eres papá. Estás rebajando un poquito, eso está, vale. Oye, sí. ¿Para qué será que le estás rebajando? He wanna drive. Hay una silla por ahí. Dieta para después darme mi comida. Es así, yo me preparo para ir por Orlando. Ya que me llegue Orlando, acá se acaba la dieta. A mitad de vez. Yo voy el año entero para llegar a Orlando. Y en Orlando me como todo de todo lo que hay. Ahí se va la dieta. Bueno, Moris, cuéntanos un poquito. Sabemos que se están preparando ya para ese gran eventazo, ¿verdad que sí? Que se aproxima en el Orlando Speedworld. Cuéntanos. Si Dios quiere, son los planes. Primero que nada, déjame decirte que está interesante y me gusta esa sección de apertura que hicieron con relación al seatbelt. Hay mucha gente que no entiende eso. Gracias. Y no tienen conocimiento con relación a eso. Y eso es importante. Eso. Es bueno decírselo. Hay personas que piensan que en realidad es por la fuerza, ¿no? El cinturón se ve nuevo. Sí, eso es así. Pero está bien esas secciones y eso ayuda mucho. So, muchas gracias por esa parte. En nombre de los corredores y de los nuevos que están subiendo, que no tienen conocimiento de eso, que eso es bueno que escuchen el programa para que se informen con relación a eso. Claro, y tenemos aquí a John Vincent, que está a cargo de esa sección, sí, así es que la sección de seguridad. Ya, y él tiene muchísimas cosas más. Eso es así. Estamos para servirle cualquier duda o pregunta. Pueden llamar al programa o enviar algún mensaje. Y los corredores que necesiten alguna orientación de John, que es el... tú sigues vigente, ¿verdad que sí? Yo estoy retirado, pero sigo con mis credenciales, especialmente el de SFI aprobado. Ah, ok. Sí, yo sé que John era un inspector de NHRA y eso es bien chévere, tener a alguien con el conocimiento de él, dándole la información a la gente
que están, you know, en este deporte para que se mantengan safe, porque esa es la diferencia, ¿me entiendes? Exacto. Después de un accidente. Pues sí, te digo que gracias a Dios el programa de nosotros está bien, tú sabes bien que tenemos familia y hemos slowed down, como decimos nosotros, hemos ido un poquito más suave, gracias a Dios, porque tenemos una niña y estamos tratando de dedicarlo, tenemos dos niñas y estamos tratando de dedicarle un poquito de tiempo a ella también, sin dejar el carro neglected y lo de racing también, so, pero poniendo un poquito de prioridad a eso, pero el programa de, hemos estado haciendo unos cuantos upgrades en el carro con relación al motor, le pusimos billet motor, eso vale, y hemos estado, sí, hemos estado tratando de hacer, asegurarnos de que haga una buena presentación donde lleguemos Orlando. Sabemos que hay muchas personas que son más rápido que nosotros y también hay muchas también que son más lentas. Uno va a estar, sí. Es raro ser el más rápido, sí, o el más lento. Siempre va a aparecer alguien que o te pasa un poquito o está un poquito más lento. So. Exacto. Y el tipo de carrera que hacemos, ustedes lo conocen, que es no prep, yeah. Y eso aquí en esta área. So. Gracias a Dios estamos bien, el racing está bien. Roger, el driver, estamos, ¿sabes?, preparándonos para cuando lleguemos hablando, si Dios quiere, dar el show que necesitan allá. Oh, wow. Eso vale, excelente. Seguro bueno. Que sí. Ya lo saben, esto va a estar para peros, para pelos. Pelos. ¿Verdad que sí? Ese gran evento. Y viene tanta y tanta gente a Morris que sí. Deben de ya ir ordenando ya. Con sus espacios, sus hoteles. Comprando todo. Ya sus tickets. Yo no me voy a perder. si Dios quiere, Dios mediante. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Vamos para allá, ese es el plan. Esa es la única carrera en realidad, el año entero. Esa es la única carrera que yo tengo planeada así grande, o sea, digo grande de import, porque tú sabes bien que, por ejemplo, mira, aquí en como en dos semanas tengo una de que se llama Outlaw Armageddon, yeah. Que es la que, donde están toda la gente de Street Outlaws, todito ello, okay. Y en ese evento va a llegar mucha gente, y un evento grandísimo, casi como dos veces el tamaño de Orlando, pero ese de domestic solamente, ahí todavía aparezca uno o dos imports. Entonces también tenemos otro evento que se llama Ice Cream Cruise, que es con la gente de 1320 Video, que son, yeah. son amigos míos personal, y encima de eso es una de las compañías de media más grandes del mundo, básicamente, la gente de 1320 Video. Entonces ellos tienen un evento cerca aquí, como a 12 horas de aquí, entonces nosotros vamos a ir para allá, si Dios quiere. Es como un sistema como si fuera no prep, estilo no prep, y básicamente ahí tal vez haya un import, que sea de nosotros. Eso es lo que vale, que estás representando. Sí, señor. Seguro que sí. Sí, señor. Siempre, eso vale. La bandera, acuérdense, sí. Acuérdense que nosotros somos dominicanos. Eso vale. Pero en nuestro team habemos boricua y dominicano, y ¿me entiendes? Entonces, nosotros cuando donde quiera que vamos, estamos volando las dos banderas, o sea, bueno, tres banderas, porque estamos en Estados Unidos, y yo soy ciudadano norteamericano también, y los boricuas son ciudadanos norteamericanos también, o sea, sí. Le debemos mucho a la nación. Claro. Y siempre ando volando las tres banderas. Eso vale. Eso vale, igual que la Jenny, igual que Pepe Loco. Igual que la Jenny y Pepe Loco, dominicano, y están con nosotros, con la bandera, con todo. Y eso, eso vale. Eso es que siempre en apoyo a Puerto Rico. Sí. Somos hermanos, vecinos, más que nada. Eso es así. Bueno, plantando banderas y representando los imports. Eso lo sabemos todos, que es el goal mío, de que cuando yo vaya a un lugar, ellos sepan que cambie la mentalidad de que, no, ahí viene un import, you know, una porquería. Porque antes esa era la mentalidad que tenía, ¿verdad? Sí, todo eso cambió. Pues ahora no es lo mismo. Ahora cuando yo llego, me tomo un notice de que yo estoy ahí. Incluso exacto. Han cambiado reglas porque nosotros llegamos. So ya con eso, ya ellos saben. De que ya están, se está sintiendo, ¿me entiendes? So, y eso es, han venido ustedes los corredores, fíjate, junto con los que inspeccionan y todo esto, es un proceso que ha sí. tomado mucho tiempo y estaba en el ojo porque pues yo sentía siempre que cuando, fíjate, y puedo hacer este comentario ahora, que cuando nos íbamos ahí hablando Speedworld y salía pues un RX-7, un rotativo, pues los americanos como que hacían un poquito de burla. Sí. Y entonces ahora
ha cambiado el sentimiento de esta gente y ha cambiado cómo lo mira. Ok, no, y yo les veo la cara y me dice, no te pares al lado de ese, lo dicen en inglés. Y yo digo, fíjate, no. Me los ha partido Jerry en línea, toda esa gente. Jerry me los ha cogido y le ha dado papado a todo eso por ahí para abajo. Oye, es eso. Sí. Lo grande es cuando desde que ven que tú estás al lado, uno y dos, o se van en rojo en el pre-stage, sí, o se quedan atrás y le levantan el hood al carro. Okay. No, y bola de humo, ellos se tiran con lo más duro, ellos no tienen miedo a nada. Él y el brother, los fíjate, eso es para adelante. No, te lo digo, si tuviste el video que pusimos de cuando corrimos contra Chop. Ajá. Correr una categoría de goma pequeña que 28 por 10 y media, y no W, y sin Willibag, esa categoría se corre sin Willibag. Sí. Y Chop estaba ya en Cumbrina Grande, en Willibag, y él no estaba en la misma categoría que yo, pero ¿qué hizo? Agarró de maldad y se paró al lado de nosotros. Ajá. Nosotros no íbamos a echar para atrás, no íbamos a agarrar miedo. Agarramos y le dimos tremenda pasta. Que espere la guayaba. Y ahí está el video. Exactamente. Fíjate. Si no tenemos miedo a nadie, eso es carrera. Eso es carrera. Amor, y que te tienen miedo cuando te paras al lado de uno. Se nota. Pero fíjate, aquí me, amor, y quédate ahí que quiero que compartas esto conmigo. Dice Henry Plaza, dice, porque Pepe Loco, no, porque siempre le tira a los boricuas. No estoy de acuerdo contigo, Bombi. Y eso lo escribe Henry Plaza. Fíjense que ¿yo puedo contestarlo, no? Pepe Loco, sí, contéstalo. Ok, es como yo digo. Pepe Loco, dije para la gente dominicana que también pone la bandera en alta. Pepe, la Jenny, Amori, no es que ellos son malos ni peores ni lo que sea, es que hay que darle las gracias a ellos por donde está el deporte, es que somos, hacia ellos, somos familia, todos iguales, si somos dominicanos, puertorriqueños, blanco, verde, colorado, amarillo, somos todos los mismos. Exacto. ¿Entiendes? Y el que tiene puede y el que no tiene no puede. Porque hay que aceptar, dice, las cosas como son. Él se refiere que dice que Pepe siempre le tira a los puertorriqueños. Señores, eso es cuestión de eso, son a veces se tira era, sí, eso se ve en internet, pero eso no es por favor, no mata. Ellos dicen que Pepe habla, que Pepe esto, no, pero ellos no ven a Pepe hablando con la gente que ellos están diciendo, no, por el teléfono todo el día, hablando con este, con el otro. Oye, pero es que ¿tiene? Un ejemplo de eso. Yo le quiero decir, yo no puedo hablar con Pepe porque Pepe es Pepe. Y sí, yo eso es así. Y la Jenny es la Jenny. Pero te voy a decir la verdad. ¿Se acuerdan cuando el evento de la Panamericana, cuando estaba Pepe Loco contra el Humilde? Sí. Eso es así. ¿Se acuerdan? La sí, controversia y la carrera. Sí, sí. Ganó, Pepe, sí. Pepe Loco corrió más rápido esa vez, una vez ahí. El caso es que todo el mundo matándose, sí, con relación a eso y hablando y en el internet y todo eso, y ellos dos ahí hablando, jugando uno con el otro, ¿sí?, abrazándose, eso, es así. Sí. Eso es lo que la gente no entiende, que ellos hacen eso como controversia, como agite, algunas veces, claro, algunas veces se ponen a discutir y se empiezan a decir cosas y hay cosas que yo no estoy de acuerdo, y pero eso soy yo, son personalidades de ellos. Claro. Que son corredores, no podemos. Corredores, exacto, sí, exacto. Yo personalmente conozco a Pepe. Pepe, sí, es un, sí, hombre humilde. Sí. Es que no habla con la gente, no sabe qué trae. Mismo sabe, mira, Puerto, sí, Rico es hermano, sí, Puerto Rico es mi hermano, sí, isla del encanto, ¿ok? Y comparten porque estamos tan cerca y no podemos dejarnos llevar de eso porque Pepe Loco lucha, es. Sí. No. Además que es un buen corredor, perdóname. ¿Ah? Y escúchame que te interrumpa, lo sabemos, habemos muchas personas de todas las nacionalidades, eso todo, es así, americanos, dominicanos, chinos, de todo, cubanos, donde aparece una persona que ofende a la otra persona, y si la otra persona en ese momento reacciona a lo que le están diciendo, ¿me entiendes?, y no piensa y después luego hace y responde, lo que está haciendo es reaccionando, algunas veces le salen cosas de la boca que tal vez no quiera decir. Exacto. Y eso sucede muchas veces. Es que somos humanos. Cuando me dicen algo, yo me callo, me siento, y entonces luego yo vuelvo para atrás, como si fuera respondiendo, pero no reaccionando. Exacto. Eso es así. Porque usualmente uno comete errores, y eso pasa muchas veces en el deporte, que algunas veces un hombre, sea Pepe Loco, sea quien sea, tal vez reacciona en el momento. Porque alguien de una nacionalidad, en realidad yo te lo digo, habemos gente buena y habemos gente mala en toda la nacionalidad. Eso es así. Y el que no sabe eso tiene que
tiene que chequearse. Tiene que estar detrás de una piedra debajo, porque imagínate. No, no, y otra cosa tiene que ver con Pepe. Pepe no está ahí en la pista todo el tiempo. Sí. Entiende, y llegó, mira, llegó a la final. Déjame decirte lo que dice Henry Plaza. Dice, eso sí es verdad. Lo que me refiero es que para tres banderas que Pepe no pone la de Puerto Rico como no. bola de humo. Nunca dijo que es malo ni el contrario de que lleva la bandera. Bueno, no entiendo qué quiere decir eso, pero ok, es que pues por eso, porque todo el mundo es diferente. Pepe es americano y pues pone la de Estados Unidos y pone la de aquí, pone la de República Dominicana, de donde ¿no? sea, de donde sea, es todo lo mismo. Oye, sí. Pero por eso no vamos, por eso, porque Bola de Humo tenga las tres banderas y Pepe tenga más que dos, eso no quiere decir que es menos o que es más. Eso es así. Yeah, eso es lo que nos referimos. Y además, el auto es de ellos, Mazda. El auto es de ellos. La bandera es para representar, la bandera es para dejarle saber dónde uno llega, de que uno lleva ese tres naciones en el corazón, que uno está, ¿me entiendes? Que uno está agradecido con esas naciones que le han ayudado en lo que uno está haciendo. Por ejemplo, en este caso es drag racing, ¿verdad? Sí. Porque todo el mundo sabe que eso es dominicano y yo me iría a guerra por República Dominicana. Yo también soy americano y iría a guerra República Dominicana. Y si yo tuviera que defender a una nación como Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, okay, desde que yo pongo la bandera americana estoy defendiendo a Puerto Rico. Exacto. Entonces, esa es la realidad del caso. y el que no lo entiende de esa manera sabe que es Puerto Rico. Ok, quiero leerte, Amori, dice, en todos los sitios es igual. Pregúntale a Amori si no es así aquí en Texas, que hasta le cambien el oficio a uno de troquero a farmacéutico en las tiraeras. Eso es así. Por eso es que tiraera. Sí. Y no tiene ni una bicicleta y comentando la gente. Exactamente. Así que yo le digo, mete batería, ahí donde vienen los problemas. Después pasa algo, salen cogiendo. Me gusta el programa y me gusta lo que están haciendo. Muchas gracias. Me gusta lo que están haciendo de apertura, me gusta eso, me gusta ir a lugares, representar a los imports, representar a nuestra gente. Y además de eso, acuérdense que encima de eso también estamos representando a los latinos. Pues cada eso es así. Nosotros, la gente que hacemos import, mucha gente, un buen % somos latinos, entonces también es otra cosa, tú me entiendes, cuando uh-huh. tú te ves, tú llegas a un lugar de profesionalismo, con profesionalismo y representa de esa manera, pues ese es el gol de nosotros. Okay. No siempre sale igual, no siempre salimos por la puerta ancha, pero sí hacemos buenas presentaciones muchas veces. All eso right. Es así, bueno, todo el tiempo, Mori, se lo merecen. Gracias. Oye, gracias, tremendo, tremendo. Claro que sí. Seguro. Necesitamos más participación de Amori para hablar sí, ¿no? de estos temas que son necesarios en nuestra comunidad racing. Bueno, Amori, muchísimas gracias y bueno. Gracias, Amori, saludos a todos, gracias, por allá. Hermano. Okay. Gracias. Bueno, gracias. Luis Martes dice, Pepe nació en Puerto Rico. Luis Martes, saludo, Luis. Yeah, es que yo digo, Pepe, el auto de Pepe corre 6 y pico, cuarto de milla. La gente que comenta y tiran todos los días en los videos de internet no tiene ni una bicicleta. Yeah. Tiene que quedarse, hay que quedarse callado. Cuando usted tenga un auto, pues usted opine. Si no, no puede decir nada. Así mismo es. Sí, así son las cosas. Quiero dar un saludito por aquí a uno de los pioneros de los speed shops en Puerto Rico, a Jimmy Bow. Jimmy Bow, saludos. Jimmy Bow, saludos. Ah, tremendo, claro, señor. Sí. La leyenda. Leyenda. Al señor, el legendario Eddie Díaz, que no se pierde el programa. Oh, yeah. Saludos, Eddie. Lo dice tenemos que, de enfermero. Dice que sí. la esposa es biónica ahora. Sí, tiene una rodilla. Y... Pronta recuperación para la esposa de... ahora es enfermero también. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a un comercial o tenemos otras cositas más. Ok. Luis Felipe, ¿vamos a comerciales? Bueno, vamos a un comercial. Regresamos en breve. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones.
También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT. MechTech Institute. The Leading Motorsports, número uno en el mismo. Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1 en el 1000 Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641, 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras. Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dyno los 7 días 24 horas en Freddy's Race Cars, en el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la Lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricase, dos acompañantes, $4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, $9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Zamorán Boulevard con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Father and Sons Auto Repair and Towing Service en el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicios preventivos y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida, venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Father & Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es 863-682-2791. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y estás escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo.
buenas tardes, querida fanaticada. Ya a la 1:46 de la tarde. Ah, quiero mencionarte, John, que teníamos el draster, ¿verdad? Un draster para vender. Ajá. No está a la venta ya. No me digas. No lo queremos vender ya. Ah, pues. Ya no se vende, así que aquellas personas que preguntaron, no se vende el draster. Sí. O sea que lo vamos a correr entonces. Lo vamos a correr. Por ese precio estaba bueno. Ya tú sabes. Y fíjate que Father and Son Auto Repair and Tower Services es tu centro de servicio preventivo y de reparación para autos americanos e importados. Recuerden que ellos están allí en el 1241 West Memorial en Lakeland. Algo espectacular, algo a veces. Cuando se nos daña nuestro auto, pues nosotros nos sentimos un poco acongojados y llegamos a un sitio donde nos tratan bien. Esos son Father and Son Auto Repair and Towing Service. Eso es importante. ¿Okay? Porque cuando se te daña el carro, olvídate, estamos de un humor. Se cae el mundo. Pero ahí te tratan como en familia. También, oye, Bombi, ¿y qué tú opinas, brincando así, qué opinas de ese match entre la... La Cherry y la Jenny. La Candy. Bueno, Mazda, yo me quedo neutral, voy a los dos. Los dos son campeones, se lo merecen. Las dos guaguitas están bonitas, los dos equipos están tremendos y yo me quedo neutral con los dos. ¿Quién va a quién? Sí. Bueno, yo voy al Starlet. Eso vale. Eso vale. Son las dos. Yo voy a los dos grupos. Mejor suerte a todos. El 4 de agosto, yo espero que ese día se encienden. Nos dé tiempo para este manjar que tiene la pista de Orlando. Eso es así. Sí, tienen el Honda 9. Uh-huh. Más tienen también un churado, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es así. Tienen el churado de los tracción delantera y trasera. Y allí está la Nani también. Sí. Corriendo. Va a estar el match. Va a estar bueno. Eso va a estar. Va a estar un par de máquinas probando. También. Va a estar el Jerry probando también, un par de máquinas. Sí, van a ver bastantes carritos probando. Magda. Ah, ok. Oye, si quieres mantener tu mascota, ¿verdad? Y consentirla, ¿verdad? Llama a Ricardo Lai. Al 407-956-7466 para el cuidado, no el mantenimiento, porque el mantenimiento son autos, el cuidado de tu mascota. Si quieres tener tu mascota en buenas condiciones, un buen cerquillo, sin pulgas, bien peinadita, pues Rainbow Grooming, ahí la tenemos, ¿verdad que sí? Al teléfono, una vez más, 407-956-7466. Y, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también que sigue la fiesta en el mes de septiembre en la pista de Orlando, que son los modificados, Modified Pro Compact. Ajá. Ahí estará varios carros de los duros, como digo yo, dando el todo por el todo. Street Import National. Así es que los esperamos para ese evento. Eso lo auspicia Fuel Tech. Anda pal. Es correcto. Dímelo. Anda pal. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué tenemos por ahí. Oh, mira, Bombi. Ya mismo viene eso. Uh-huh. Ya mismito. Vamos a verlo. Van a ver algo nuevo. Lo que están haciendo esta gente, ¿verdad? Últimamente. Estos challenges. Sí, el y nosotros. Del jumping. Esto hay gente challenge. Golpeándose. Uh-huh. Sí, esto no. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, eso. Ajá. Esos retos, pues yo de mi parte, ¿verdad? Allá ellos con su mente. Pero vamos a ver qué Luis Felipe tenía ahí. Que ponga los visuales. Miren ahí. Vamos a ver la musiquita. Vamos a ver, porque ella está caminando, se salen de los autos. Miren lo que pasa cuando tú te sales de un auto, al ser, ponerte como media fresquita. miren el otro. Y seguir así. Hay que tener mucho cuidado.
No, no, yo no le recomiendo a que nadie haga esto, por favor. No se pongan a hacer eso, Charles, porque viene otro auto, les pasa por encima o se dan con el palo. Mira esto, mira eso, se cae del auto. Ok, así es que por favor, stop those challenges. Eso no está bien. Así es que, vea, páralo, páralo ahí. Pero ya la gente, hasta la música, mira, hasta Bombi le puso musiquita. Esas piezas no vienen ya. Recuerden que estas piezas son únicas, únicas y no son reemplazables. Mucha gente se ha golpeado. Fíjate que González Waldemar Silva dice, saludos. Parte de Waldemar Performance. Saludos. Que Dios los bendiga siempre. Amén. Tremendo show. Oh, nice, nice. Muy bien, aquí. Gracias por su sintonía. Yo quiero, no, yo quiero primeramente que nosotros no tenemos nada que ver con lo que la gente escribe ahí, ¿ok? Recuerden eso, nosotros exacto. Simplemente estamos aquí, no tenemos nada que ver con los comentarios que la gente escribe ahí en nuestro Facebook Live. Exacto, quiero enviar un saludito a mi querida esposa y a mis nietos que están hoy, se están refrescando. ¿Dónde están? En la piscina. Anda, pal. Y abuelo está aquí compartiendo un rato, pero ya mismo llegamos allá. Alani, Luis y Joel. Exacto. Alani, Luis y Yael. Oh, ok. Desde ayer okay. Están con abuelo dando candela. Vamos para encima. ¿Qué tenemos por ahí, Luis Felipe? ¿Ahí qué tienes? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí, mira esto. Se enciende este auto. ¿Dónde sucede esto? Vamos a verlo por ahí. El viernes. De que dale una lista por ahí. Miren eso. Ken Block and Cole Jarvis. Ese es el rally. Escape ese fue en Valley, el rally. A car fire during Friday's New England Forest Rally in Erie, Maine. No quedó nada del ni del rally ni del auto. Ay, santo Dios. Eso es. Cuando se enciende. ¿Dónde fue eso? ¿En qué parte? Bombi lo dice por ahí. Erie, Maine. Ah, ok. Todo vehículo de motor en un deporte es riesgo. Bien peligroso, sí, es peligroso. Bueno. Tienen que tener bien su cinturón de seguridad, muy bien importante, que sea de 4 puntos y tener extinguidor en el carro por si le pasa algo, como le pasa a este individuo. Sí. Miren eso, miren cómo salen por ahí disparados. Sí, sí. Sí, pues tienes que tener un extinguidor. Y 5 puntos de los cinturones. De 5 puntos. 5 puntos. Perfecto. ¿Y de cuántos puntos es el extinguidor? No, quería hacer una observación sobre ese tema. Ajá. Que el cinturón, una vez que están instalando el área de los hombros, okay, tiene lo más que puede estar alto del hombro hacia arriba son 4 pulgadas. Oh, okay. ¿Por qué? Porque si está más alto de 4 pulgadas, impacta la valla, sea de frente o de lado, sabe que las clavículas desaparecen. Sí. Eso es así. Desaparece. Este yo creo que lo tenía bien porque miren que salió encendido. No, y es parte también del equipo de uno, porque yo entiendo que algunos autos tienen 4 o 5 personas. Mire, está su chofer ahí adentro, chequee el cinturón, chequee las gomas, chequee el switch, chequee todo, porque todo el mundo quiere estar ahí en la línea, pero no aporta. Eso es importante, sí. Seguridad sobre todo. Okay. Y hablando un poquito del tema de los cinturones, yo he visto gente que llegan allí con los cinturones, se ven bastante buenos, pero el auto lleva parqueado 3-4 años, no sirven. Sí, no sirven. Sí, la gente no, pero yo no lo he usado, que yo lo compré nuevo, pero se expira. Yo, tú sabes lo que yo les digo, vende solo los del fango, que ellos cogen en el agua. Oye, ¿verdad? Cuando tú estás ahora, estás healthy y todas esas cosas, pero ¿a ti te gustaría donar tu cerebro? Bueno. ¿Para una buena causa? Sí, pues claro, si eso es para que alguien siga viviendo. Pues mira, ese es el caso de la NHRA, de este grupo, sí, de Don Shoemaker. Uh-huh. Y sus 7 seguidores que él tiene, son del team de él, donaron su cerebro, señoras y señores. Wow. Lo donaron ahí, gente integrante de la NHRA. Claro que sí. Donan su cerebro. ¿Para qué será? Esta gente va, el que le pongan ese cerebro va a salir piloto. Yo voy a donar mi cerebro también, pero yo creo que me lo devuelven. ¿Oíste? Me van a devolver el cerebro y dicen, no lo quiero. Yo creo que sí. No, donan su cerebro y eso es algo chévere que la NHRA haga esto y que sea Don Shoemaker, ¿verdad? Sí. El que lo haga con sus 7 integrantes, sí, de su grupo. La NHRA siempre tiene... Siempre tienen temas nuevos, fíjate. Exacto. Gran... Sobre todo más con la vida. Exactamente. Hey. Y fíjate, te voy a hablar un poquito de la NHRA. Cruz Pedregón, miren lo que le pasa prontito, ¿verdad? En su funny car.
Desplotó. Explotó su auto. Otra explosión. Claro que sí. Oye, así y, la, es que... y lo bien que esa gente se bajan un poco aturdidos, ¿verdad? Y el primer pase del primer carro. Exacto. Sí. El carro es completamente nuevo. Nuevo. ¿Cuánto duró? Fracciones de segundo. Eso sucede en Denver. Es otro automóvil. Fíjate que Cruz Pedregón, un buen corredor. Sí. Veterano también. Y tremendo funny car. Él tiene diferentes nombres. Él le pone nombres mexicanos. El patrón. Sí, diferentes nombres. La semana que viene te voy a traer los nombres que él utiliza. Y siempre son nombres hispanos. Ok, sí. Ah, botó el cascarón. Sí. Fíjense sí, ahí una que. The top came off. Pero que aquí, ¿verdad? Ahí va. Ahí no fue. Sucedan esas cosas. Ay, mira eso. No, eso es fuerte. Tremendo power. It's on fire. Ya están acostumbrados a eso. Bueno, sí. Bueno, recuerden que si quieren tener un cabello saludable, con mucho equilibrio y mucho bienestar, visita Gloria Hair Salon, donde se especializan en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados, maquillaje. Ella está localizada en el 9645 del East Colonial Drive. 407-275-6494 y ahora con su nuevo producto Ice Blonde, que le quita el amarillo a tu cabello. Ice Blonde se llama. El amarillo. No quita el lo blanco. No, quita el amarillito. A veces cuando tú te pintas de rubio, te pone el pelo muy amarillito, pues eso, el Ice Blonde te quita ese color y te lo y deja el picorcito, color... que yo veo a las mujeres no, que se ven así. No, eso es que tienen que lavarse el pelo. Eso no es eso, no es el tinte. No. Ok. Pensaba que el tinte ese te come el cerebro. Saluditos a Ricky Chassis. Saludos, Shop. Ricky. Ellos están en Melbourne, Florida. Siempre se están en sintonía con teléfono 787-532-7041. Ok. No, y saludos también al equipo de la Jenny y a, ay, sí, y a Miranda, a todos ellos que van a dar lo mejor de ellos. Evento. Fíjate que vamos a verlos y vamos a compartir con todos ellos este 4 de agosto, ¿verdad? John? Así mismo, Eva. Compartir en familia. Con ellos, así es que no dejen de, tienen que ir y visitar nuestras pistas cercanas, porque allí son, recuerden que nuestros pilotos son las estrellas, ¿verdad que sí? Ellos dan el todo por el todo, así que nosotros tenemos que apoyarlos, pues patrocinando estos grandes eventos que se dan en la pista de Orlando. Estaremos allí con el favor de Dios, con muchas cositas importantes, cosas diferentes que vamos a estar... John Vincent a cargo de la seguridad. Recuerden que lo expresado aquí no tenemos nada que ver con lo expresado, simplemente hacemos comentarios, no cogemos size, ¿verdad que sí? No cogemos lado, y así que todos están bienvenidos, que ustedes mejor. Expresen lo sí. que ustedes sienten, pero eso nosotros hace. No tenemos nada que ver con lo que gane lo el expresado mejor. Aquí en el día de hoy. Bueno, pues 1:59 de la tarde en este sábado tan espectacular, los invitamos para la próxima semana, John, que tiene un tema bien importante. La semana que viene estaremos hablando de la certificación de chasis. La certificación de chasis la semana que viene, así que no te lo puedes perder. Exacto. Nos vemos en la pista, señoras y señores. Gracias a todos. Buenas tardes. Saludos. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030.